Caso Chevron. Defensa del Estado frente al uso indebido del arbitraje de inversión. Ex juez Guerra, testigo estrella de Chevron. Chevron pretende sustentar su teoría del escritor fantasma de la sentencia del lago agrio en las versiones de su testigo estrella, el juez Alberto Guerra, a quien, además de comprarle su computadora, en la que no se encontró rastros de la sentencia, lo mantienen viviendo en Estados Unidos con gastos pagados. Alberto Guerra fue presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos y el primer juez a cargo del litigio en lago agrio contra la petrolera. Guerra, sin reparo, afirmó ser beneficiario de un sui generis programa de protección privada de testigos de Chevron, que incluye su traslado a Estados Unidos, un salario mensual, el pago de honorarios de su abogado personal, abogado migratorio, contador y el pago de sus impuestos. El contrainterrogatorio realizado por los abogados de la defensa del Estado reveló las evidentes contradicciones y debilidades del ex juez Guerra, restándole toda confiabilidad. Conozcamos quién es el ex juez Alberto Guerra a través de sus propias palabras. Usted no tiene nada por escrito de parte del juez Zambrano. No hay correos electrónicos, no hay correspondencias, no hay notas en donde él indique a usted que alguien distinto al juez Zambrano redactó la sentencia. Documento específico a ese respecto, ciertamente no lo hay. ¿Tiene usted algún tipo de prueba documental que muestre que el juez Zambrano recibió $1, aunque sea de los abogados de los reclamantes del lago agrio? No, señor. Yo no tengo. Usted solo sabe que Chevron va a pagar todos sus impuestos de 2003 y 2014. En un acuerdo suplementario último firmado en marzo de este 2015, hace un mes aproximadamente, precisamente se combinó aquello en el sentido de que Chevron ofreció pagar esos impuestos que yo debo de 2013 y 2014 al gobierno de los Estados Unidos por impuestos. Supongo que también está usted sumamente agradecido a Chevron por la ayuda que le brindaron o que le brindan a su hijo y a su familia, ¿no? De alguna forma soy grato, soy consecuente. Soy grato con la actitud de respaldo para mantener mi equilibrio emocional, mi seguridad. ¿Sí? Sobre la venta de su computadora Chevron, ¿usted lanzó una oferta de $50,000 por sus pruebas? Yo creía que el borrador de la sentencia tenía esa prueba. Así lo recordaba. Creí que el borrador de la sentencia estaría en el computador. Ellos, los representantes de Chevron, le ofrecieron como cifra inicial $20,000 y usted hizo una contraoferta por $50,000. ¿Es esto correcto? Exactamente. Ellos me manifestaron que tenían $20,000. Dando a entender que tenían dicha cantidad de dinero, les serviría para iniciar una negociación. Sí. En algún momento le dije, pues que aumenten algunos ceros a su suma. Ya un poco más adelante le dije, bueno, yo creo que podrían ser $750,000. Pero he de ser sincero, a la hora de la verdad me dijeron, mira que nomás podemos darte, bueno, ok, está bien, los acepto. ¿Estaba entonces usted tratando de negociar un mejor precio que los $20,000 en efectivo que ellos habían traído consigo, no es cierto? Yo posiblemente pretendía hacer eso porque tenía la seguridad mental, si usted quiere, de que el borrador en la sentencia estaba en mi computadora. En esa fecha, cuando un técnico que fue llamado por ellos revisó la computadora y no pudo encontrar el borrador de la sentencia, a la final yo acepté. Mira, podemos darte solamente $18,000. Y yo acepté sin reparo. Consideré que posiblemente nomás tenían $20,000 y que los demás $2,000 los necesitaban para regresarse a su país, para sus gastos. Y yo pensé que
No puedo dejarlos sin que tengan algún centavito, algún dinerito que les sobre para que solucionen sus necesidades. Está bien, no tengo problema. Y recibí los 18 mil. En última instancia, ellos fueron a su hogar, ¿verdad? A su casa, a la de usted. Sí, señor. Y trajeron con ellos el dinero en efectivo, ¿correcto? Sí. ¿Es cierto que usted ha dicho varias cosas en este caso que no han sido ciertas o que han sido exageraciones porque usted creía que hacer esto redundaría en su beneficio? Mire, si usted me permite, parece ser que es genético de los seres humanos, o al menos de la gente de Ecuador, el tratar de presentar una mejor imagen de lo que realmente somos ante personas que recién estamos conociendo. Y más aún, si estos tienen la posibilidad de, en algún momento, posiblemente ayudarnos o beneficiarnos de alguna forma. Entre las formas en las que usted trató de potenciar su postura es indicarles falsamente a los representantes de Chevron que las demandantes del Lago Agrio le habían ofrecido a usted 300 mil dólares. ¿No es cierto? Mentí. Reconozco. Falté a la verdad. No hubo tal pronunciamiento por parte de los representantes de las demandantes. La defensa del Estado espera que el tribunal desestime estas declaraciones inconsistentes, contradictorias y que obedecen a la vinculación expresa del juez Guerra con la petrolera Chevron. Los esfuerzos legales de Chevron no deben distraer al mundo del terrible desastre ambiental causado deliberadamente en la Amazonía ecuatoriana.